A ver, ¿qué quieres? ¡No, no, no! ¿Qué no, pasa? ¡Por favor, basta, basta, basta! ¡No quiero pelear más! ¡No, no, no! ¡Basta, que se canse, que se canse, que se vaya, que se vaya! ¿Qué te hizo? ¿Qué pasa? Ahora quiero ver a ese asesino a los ojos. Ahora lo voy a ver a los ojos. Está conmigo, Morena. Morena, está conmigo. En realidad me alegro que estés acá, Yago. Sería bueno que habláramos los tres. ¿Puedo pasar? ¿Pero qué le pasa a este? Ahora acepta que Yago se quede en la casa. Lo único que tenemos que hacer nosotros es recuperar la guita. Después vamos a averiguar qué planes tiene el tío Aldo, ¿está bien? ¿De qué quieres hablarnos? Vengo a recordarte que sos mi hija. Que te amo. Que siempre quise tenerte a mi lado. ¿No te olvidás cuando te pedí que tomaras la rienda de la empresa? No me olvido. Créeme que no me olvido. Pero no eres digno de confianza, ¿sabes? Es más, ¿qué haces en una silla de ruedas? Y yo sé perfectamente que es mentira. Es una verdad a medias, en todo caso, porque puedo caminar, pero de a ratos. Estoy haciendo ejercicios de rehabilitación. Todavía necesito la silla para trasladarme, pero déjame que te diga qué es lo que estoy esperando de vos. No quiero ser parte de tus empresas. No quiero ser tu mano derecha. No quiero nada, nada de ti, nada. No sabes cómo me duele lo que me decís. ¿Pero cómo que le duele si además su mano derecha es un asesino, Renzo Chamorro? Vine a hablar de cosas razonables, no a discutir estupideces. Fabio no es dueño de nada. Solo lo que le corresponde por ser mi sobrino. Usted está diciendo que quiere venir acá a hablar con la verdad. Y lo único que hace es mentir todo el tiempo. ¡Estoy hablando de cosas comprobables! Yo tampoco creí que Fabio era mi sobrino, pero se hizo el ADN. Lo hizo con el cuerpo de mi hermano. Lo hizo con el cuerpo de su padre. Por eso el ADN dio positivo. ¡Demostrá lo que decís! ¡Lo voy a demostrar! Pero no lo voy a hacer yo. Lo va a hacer el perito forense cuando exhumen el cuerpo del cadáver de la persona que está metida en esa tumba. Porque dicho sea de paso, Renzo Chamorro no se pudo llevar el cuerpo de su padre esta noche. ¿Qué pasa? ¿Estás sorprendido, tío? No me llames, tío. ¿Qué pasó? Pasó que esta noche Renzo Chamorro se quiso llevar el cuerpo de su padre para que la justicia no pueda investigar la identidad del muerto. Eso pasó. Y usted dio la orden. No estoy dispuesto a que me sigan insultando de esta manera. Vine aquí a hablar con ustedes con el corazón abierto. Y me siguen culpando de cosas horribles que yo no hice. Ay, hija mía, ya te vas a dar cuenta de cómo te estás equivocando. Ya te vas a enterar de cómo me estás rompiendo el corazón, Morena. Nos vamos ya mismo de esta casa. ¿Alguna novedad de Laura Gardel? ¿Celso está ahí? Mandar un abrazo, decirle que mañana voy a pasar a la mañana. Tom. Sí, le voy a decir. Sí, sí, está acá. Gardel, cualquier cosa. Bueno, sí, avísenme. Chao, gracias. ¿Sabe algo de Laura? No. No, pero están Gardel, Celso y Cecilia sentados al lado del teléfono por si le llaman. Te mando un beso grande, Gardel. ¿Qué me mandó? Un beso grande. Tu hijo está bien, por si acaso. Extraña mucho a su papá. ¿Cómo está? Bien, tranquila. ¿Duerme? Sí, Rosalía le dio su mamadera hace una hora. Bien. Mi amor, yo estaba pensando que... Nada, sé que estás preocupado por lo de Aldo. Sí. Y creo que si yo me acerco como hija, podría... ¿Qué? Tranquilizar su ira, la ira que siente contra ti. De ninguna manera. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya hago, por... Aldo se pasó la vida mintiéndole a la gente, te puede engañar perfectamente. ¡No me va a engañar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si hubiera entrado alguien, debimos haberlo visto, ¿no? No, pero si la puerta estaba cerrada. Buenas noches. ¡Caburé! ¿Cómo va a entrar así, Caburé?
quiere matarnos de un susto. El bebé está durmiendo. ¿Qué clase de truco es ese? Bueno, simplemente eso, un truco nada más. Lo hice para divertirme un poco. Pero haces muy bien en enojarte, ¿eh? Entré de esa manera para que se den cuenta del estado en el que viven. ¿Qué estado? ¿Qué quiere demostrar? ¿Que estamos asustados? Sí, estamos asustados. ¿Qué? Bueno, precisamente a eso quería llegar. ¿Hasta cuándo piensan vivir así? Hasta que se descubra la verdad. No hay verdad, Yago, que valga la pena tanto sufrimiento. Disculpame, Morena, si es que te asusté, pero tengo que ser un poco duro con ustedes si es que quiero convencerlos. ¿Convencernos de qué? De que abandonen esta ciudad y vuelvan a la selva donde fueron felices. No, 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 ¿escuchaste? Mi amor, no. Caburé, no voy a volver a la selva sin mi padre. No lo voy a dejar solo. Él es el primero en no reconocerse como un sireño y lo hace para no participar del juego sucio de Aldo. Pero no se dan cuenta que si se quedan aquí van a caer en una trampa. ¿Qué trampa? No sé exactamente, pero la van a pasar muy mal. No les basta con saberlo. Mire, Caburé, estando mi mujer, mi hijo y yo juntos no nos va a pasar nada. Nos une el amor. El amor y la valentía a veces pecan de soberbios, Yago. Te lo advertí. Caburé. ¿Quién es un yaguarete? ¿Eh? Yo, Tata, soy un yaguarete. Bueno. Ay, este. ¿Pasa algo? ¿No? ¿Qué pasa? Nada, nada. Es que por momentos se me viene a la cabeza lo que dijo Caburé y me asusta. ¿Sabes? Bueno, Caburé tiene esa costumbre, ¿no? Cuando habla, a veces uno se asusta, ¿sí? No, pero hablo de una trampa. De alguna trampa que se venía. ¿Tú sabes de qué se trata? No. Una cosa sí. Mientras estemos los tres juntos no nos va a pasar nada. ¿Sabes? ¿Tú qué opinas, Franquita? ¿Sabes? Voy a ver si hay novedad de Laura. Vaya. Está bien. No nos va a pasar nada. ¿Escuchaste a papá? Uy, Yaguito, llamó Celso. Ah, eso venía. Sí, dice que tienen una pista de dónde puede estar Laura. ¡Vamos! ¡Vamos! Vengo a ver a mi nieto. ¿Y para decirme eso se trajo un guardaespaldas? Vaya por donde vino, porque acá su nieto, si es que tiene alguno, no está. En tanto no se demuestre lo contrario. El bebé es de Morena y de mi hijo Tomás. Morena y su hijo Tomás nunca tuvieron relaciones, señor. Eso es lo que Morena le hizo creer a usted. Señor, váyase, por favor. No, tengo derecho a ver a mi nieto. Y si ustedes quieren impedirlo, pues recurriré a un juez. ¿Es eso lo que están buscando? ¿Eso es lo que quieren? Porque si es eso lo que quieren, me voy enseguida a buscar una orden judicial. Señor, la casa se reserva el derecho de admisión. Por lo tanto, váyase y llévese a esa mascota que trajo. ¿Entiende? Y yo pretendía ser civilizado. Evidentemente es demasiado esperar de gente que vivió entre monos. Escúchame bien. Como salvaje que soy, te lo digo. Te vas de acá o te como el hígado. ¿Lo escuchó? ¿Escuchó lo que dijo? Te como el hígado. Este individuo no solamente me niega a mi nieto, sino que además me amenaza. Me parece que ya tiene material suficiente como para levantar un acta. ¿No es cierto, escribano? Justo, me voy a meter en el negocio de antigüedades y me lo encuentro a Rufino y aparece este tal Dumas Salaverry con un escribano, Verdel. ¿Y vos qué hiciste? Y lo saca a patada. ¿Qué voy a hacer? Lo saca a patada. Sí, encima sigue insistiendo con eso de que Franquito es hijo de Tomás y de Morena. Es que vos tenés dudas.
¿Qué está diciendo, viejo? ¿Y entonces? ¿Pero qué me está diciendo? ¿Cómo voy a tener duda de Morena, de mi mujer? ¿Cómo voy a tener duda de mi mujer? ¿Y entonces por qué te pusiste así? Acá está. Acá está. Motel del Plata. Queda 60 kilómetros. Acá tienen que estar Laura y Manso.